Bienvenidos amigos al segundo episodio de Zombies, que el primero fue muy pero muy apoyado. Y estamos aquí en la zona donde nos quedamos anteriormente, que si no fuiste a ver el video, tienes que ir a verlo. Aquí hay varios zombies, obviamente no les voy a disparar por seguridad mía, ya que aquí estamos viendo que están los militares. Y por ejemplo, si tú no haces ruido, si tú no te mueves, cosas, disparas, cosas por el estilo, los zombies no te van a hacer nada. Pero si empiezas a moverte, empiezas a hacer ruido, cosas así, como movimientos muy bruscos, movimientos muy rápidos, ellos te van a seguir. Por ejemplo, ahorita yo me voy a mover y obviamente me van a seguir. ¿Por qué? Porque... No, esperen, estoy... ¿Qué? ¿Esto es nuevo? ¿Esto nunca lo había visto? Ok, al parecer, entonces, si te mueves lentamente, no llegan los zombies. Sin hacer tanto desorden, por así decirlo, sin... hacer tanto relajo. Ok, me voy rápido aquí porque ocupo ir por un auto, amigos, que encontré la ubicación. Voy a escapar de aquí. Bueno, no voy a escapar, esta zona ya la tenemos. Ya sabemos que es de nosotros, que podemos subir a ese árbol, vigilar la zona también, a esta zona, que por cierto, esa zona no subí. Pero ahorita voy a ir aquí donde están estos puntos azules, porque son sobrevivientes. Vamos a ir a ayudarlos. Ok, vamos. Lo tenemos. Perfecto, perfecto, ya es un poco dañado, un poco nada más. No tanto, no tanto. ¿Cuántos caben? ¿Caben cuatro? Lo tenemos. ¡Oh! ¿Se están empezando a pasar las paredes? ¿Qué? Ocupo personas con armas, así que... Señora, usted está reclutada para el escuadrón anti-zombies número 4, por favor. De venir aquí al grupo. Vamos, vamos, señores, vamos. No sé cuántos caen en el helicóptero, creo que tres o... ¡No, no, no! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corre, corre, quítate de ahí! ¡No! Solté una granada, ¿cómo? A ver, pues ese señor se va a ir con nosotros. Tenemos 5 recursos. Perfecto, vámonos, vámonos, vámonos. Acá hay otro, dice que hay otro por aquí. Ok, dice que hay una persona por esta área, solamente que no la veo. Voy a ver si... Ok, está aquí arriba. Tiene arma, vamos a llevárnoslo a ver si quiere ir con nosotros. Señor, ¿quiere trabajar para el escuadrón 02.204? ¿Qué? ¿Por qué quedó ese zombie ahí cruzado? Ok, amigos, síganme, síganme. Les estoy poniendo un parkour muy difícil a estas personas. Ahí vienen, pero no sé si pueden brincar por ahí, creo que sí. Entonces, vamos a esperarlo, vamos a esperar que se suban a este helicóptero, que es el que tiene cohetes y tiene una metralleta. Perfecto, perfecto, este nos va a funcionar bastante bien, porque el día de hoy vamos a ir a otro refugio. Recuerden, vamos a estar yendo por zonas, vamos a estar viendo todo lo más importante. Ok, ya llegó la otra persona, el otro elemento. Faltan. Ay, creo que ese señor no se va a poder bajar de ahí, amigos. Va a ser muy difícil que yo aterrice en esa zona. Vamos, señora, vamos. Usted puede, vamos. Sí que sí. ¿Se pueden subir, por favor? Gracias, vamos. ¡No! Oh, ok. Vamos, señor, lo voy a tener que dejar. ¡No! Se bajan a terminar con los zombies en cuanto se suban. Vámonos, Ricky. Vámonos. Estoy de vuelta, se me crasheó el juego, se me cerró el juego, pero ya estamos aquí. Lo bueno es que quedó un sobreviviente, señor. ¿Usted está atorado o algo así, por favor? Lo voy a ayudar. Creo que sí está como atorado, ahí está, perfecto. Vamos. A ver, vamos a ver si me sigue. No, no me sigue. Ok, están llegando hostiles, amigos. Creo que lo puedo configurar al señor para que me siga. No, negativo, negativo, no, esto es... un fracaso, voy a acabar con los puntos rojos que acaban de llegar aquí. El auto, sirve que consiga un auto. Para los que se pregunten, oye, Edgar, ¿dónde está el auto que arreglaste? Pues no se guardó, amigos, lamentablemente, pero seguimos en este proceso. Leí todos sus comentarios, que por cierto son un montón. Me dijeron, oye, Edgar, no te gastes las armas automáticas, las armas grandes, las armas pesadas, por así decirlo, que vienen siendo estas, por ejemplo, sí. Porque me dijeron, oye, Edgar, eso cuando llegue la gente que te quieran invadir, utiliza eso para que te puedas salvar. Y así en los zombies simplemente gasta pocas balas.
Ok. ¡Oh, una patrulla! Perfecto, perfecto. Vamos a agarrarla, vamos a agarrarla. Esta es nuestra oportunidad. Por ejemplo, aquí que llegaron muchas personas que traen armas automáticas. Aquí es donde yo aprovecho. ¡Oh, es un poli! Pero está del lado contrario. Está del lado contrario, amigos, de los policías que quieren acabar con nosotros. Obviamente aquí es el juego del más fuerte. Sabemos que sí. Ok, lo agarramos. Y... vamos, 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 con mucha precaución. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está, excelente. Sí, sí, policía. Ok, lo siento, oficial. Es que, amigos, si yo no procedo, ellos proceden contra mí, ¿saben? Y es como que se salvan ellos o me salvo yo ahorita. Miren, ahorita lo que vamos a hacer es conseguir agua. Que por cierto, creo que ya es necesaria. También vamos a ir a recoger comida. Vamos, antes de irnos a cualquier otro tipo de evento. Por ejemplo, vamos a ir hasta acá. Uy, está lejos, está lejos. Mejor vamos a ir, no sé, por esta zona. Uy, pero es que todos los animales están en la parte más arriba. Ok, comida no andamos mal. Entonces vamos a ir a buscar un pequeño río por esta parte. Para conseguir agua. Bueno, por esa parte no hay ríos. Entonces vamos a irnos aquí. Miren, aquí tenemos un pequeño lago. Entonces vamos a ir hasta allá, amigos, a conseguir agua, que eso es bastante bueno. Vámonos, vámonos, vámonos. No inventes, no inventes. Vamos a ver. Que por cierto, en todo el juego, bueno, en este mod hay nuevos vehículos, así que vamos a ver cuáles. A ver cuándo nos encontramos, creo que me acabo de encontrar uno. Así que esa patrulla la voy a dejar aquí. Y aquí no creo necesitarla, igual la voy a guardar para mí. ¡Qué argüendero, mijo! ¡Qué argüendero! Vamos aquí a acabar con estos. Bueno, ya los acabamos, pero ahorita os voy a mostrar el vehículo que acabo de encontrar. Que está súper increíble, súper impresionante. Ya lo guardé, de hecho, antes de que se borrara o algo por el estilo. Perfecto, tenemos creo que un buen de recursos, amigos. Vean, de 5, 8, a veces 1, 2. Pero, no inventes, está bastante genial la cantidad. ¿Vieron esa? ¿Vieron eso? ¿Cómo tenía el cuerpo, amigos? Ok, 5. Vámonos, vámonos, fuga, fuga. Y vean, este es el camión que acabamos de conseguir. Que es como los de Max Max. Ok, estaba aquí guardado, se me hace lógico. Una persona lo guardó aquí de seguro. Y ahora... pues lo vamos a usar. No sé qué hace, si dispara o algo. Veo que tiene esta parte en la parte de arriba. ¡Oh! No, no inventes. No puede ser. ¡No! ¡Wow! Ok, sí funciona. Vamos a probarla, vamos a probarlo un poco. Vamos de reversa. La probamos un poco acá atrás en estos carros. ¡Oh! ¡Sí funciona! ¡Wow! Ok. ¡No manches! Ok, vamos a ver. Vamos a ver cuánto tardan en explotar los carros. ¡Oh, inventen, amigos! ¡Está increíble! Y creo que eso es todo lo que podemos hacer. ¿No tiene algún tipo de escalera este camión o algo para subirnos arriba? Creo que no, pero... en sí está fabuloso. No, 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 no. Nos va a ayudar bastante. Lo voy a guardar, lo voy a cuidar bien. Vamos dejando zombies quemados por la carretera. Zombies atropellados. Vean el frente de este carro. Wow. Oh, de noche, imagínense. Wow, no inventes. Está súper increíble. Y creo que nunca se le acaba la gasolina. Bueno, el gas que tiene aquí. Ahorita lo que... oh, no manches. Lo que estoy buscando es cómo subir a la parte de aquí donde está el arroyo, porque ya no tenemos mucha agua que digamos. Vamos a destruir esto lentamente. Creo que tenemos que ir lentamente para poder quemar a los zombies. Gente, amigos, estoy llegando a la ubicación. Ya después de un rato me tuve que venir por todo un sendero muy pequeño que llevo rato batallando aquí para llegar a la zona. Pero por fin hemos llegado a esta hermosa zona de agua totalmente limpia, totalmente... bebible, totalmente saludable, amigos. Así que vamos aquí a agarrar un poco de agua, que espero se pueda. No, no me digas que no se va a poder.
Oh, no puede ser, no puede ser. Sí, un poquito de aquí, a ver. O creo que debo de poner inventario. Vamos a poner un campamento, barreras, inventario. ¿Qué? Acaba de explotar algo, acaba de explotar algo. ¿Qué? ¿Quién fue? No manches, no inventes. Lo acabo de conseguir, explota. Ok, hay alguien aquí, hay alguien aquí. Ok, yo haciendo una puerta pensando que era un campamento. Ok, aquí está, vamos a poner esto aquí. Y vamos a ver si podemos recolectar un poco de agua por la zona. Ok, esta es una parte más baja, pero ahí está, perfecto, estamos tomando agua, amigos. Esto nos funciona para hacer agua, literal, para hacer agua. Ok, perfecto, vamos a la fogata. Vámonos, un chapuzón aquí, imagínense el agua aquí. No. Unos clavaditos, nadar. Amigos, ¿ustedes saben nadar? Déjenme en los comentarios. Ok, estamos aquí. No, manches, me estoy quemando yo solo. Y luego nos vamos a inventario, agua, vámonos a donde dice agua, agua limpia. Vamos a hacer agua, perfecto, ¿vieron eso? Acabamos de hacer 4 botellas de agua. Es correcto, amigos. Y vean, por ejemplo, donde dice Trish, vamos aquí a inventario, bebemos una botella de agua y vean, ya está llena la barra. Vamos a levantar nuestra fogata. Y pues nada, vamos a dejar en paz a este hermoso río que cuando lo necesitemos vamos a venir. Ok, amigos, ya llevo un rato caminando por aquí, la verdad no avanzó nada, vean dónde estaba. Apenas voy llegando por esta parte y esto se está poniendo difícil. Se cansa el mono, así que sigamos, tenemos que huir, tenemos que escapar de esta zona. Los zombies son lo más peligroso que ha existido. Amigos, después de un rato, vean, ya está nublado, venimos de una parte muy lejos. Pero ya estamos llegando y ¡vámonos! ¡Órale! Siguiente, con un martillo, ¡ahora! No, amigos, ¿quién necesita armas cuando tienes un martillo? Pero, por ejemplo, ¿quién necesita un martillo cuando tienes un palo de golf? Vamos a agarrar este palo de golf y ¡órale! ¡No manches! ¿Se mueren? ¿Literal? No. ¡Oh, sí se murió! No, pensé que se había muerto. ¿Quién ocupa un palo de golf cuando tienes una botella a la mitad? ¡Vámonos! ¡Fuga de aquí, amigos! Ok. ¡Oh! ¡Wow! Ok, vamos aquí a este mini refugio que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doña? ¡Oh! ¡No manches! ¡Me tiró! ¡Vámonos! La vida no vale nada. Ok, ¿quién ocupa una botella cuando tienes una hacha? ¡Llégale! ¡Oh, no manches! ¡No inventes! Ok, aquí están haciendo como cerveza, pero está... Ok, ¿recuerdan lo que les dije al inicio, amigos? Que si no se movían... ¡Oh! ¡Vean, comida! Ok, gracias, carnal. Ok, ¿recuerdan lo que les comenté? Que si no se movían... un machete. Vean, por ejemplo, aquí tenemos más comida todavía, estos cerditos. Por ejemplo, si no se mueven, no les pasa nada. Esta cosa, no sé qué sea, dice entrada, vamos a entrar. Es la entrada. Veo camionetas, eso nos va a ayudar bastante, amigos, me voy a subir por aquí. Veo unos pequeños cuartos con paneles solares, veo fogatas también. Lo que no veo es como que hayan levantado muros, creo que eso todavía no lo hacen, entonces... No sé, amigos. Pero está súper interesante su... No inventes, vean toda la cantidad de armas que hay aquí. Por ejemplo, su arsenal, su ubicación es bastante estratégica, bastante buena. Vean, los carritos anti-zombies que yo lo traje en la temporada número 2 o 3. Aquí están. Aquí están haciendo carnita. No, están súper preparados estos de aquí. Los zombies ahí vienen. No sé por qué no les hacen nada. Vean, tenemos... la farmacia ahí, aquí tenemos otra casa. Pero no sé por qué no tienen los muros. Vean, aquí la gente está descansando. No inventes, wow. Ok, aquí tenemos gente que falleció lamentablemente. Aquí tenemos cosechas. Aquí mismo come la gente. Perfecto, estoy emocionado, amigos, la verdad. Vean, aquí el gran diseño. Aquí la gente donde está comiendo. Casas, oficinas. No inventen, está súper genial. Lo malo, es que les faltan un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero pues estaría bien, ¿no? Estaría bien que
que acomodaran esto porque los zombies se están metiendo, aunque no les hacen nada. Pero creo que nos vamos a quedar aquí, amigos, ya que se me hace un lugar bastante aceptable. Yo lo que voy a hacer ahorita es quedarme en esta casa que vi acá, donde están las armas, tienen frutas ahí todo. Ok, vamos a meternos aquí. Está... No, vean acá. Oh, me puedo subir aquí, perfecto, vamos. Ok, creo que sí puedo. No, no se puede, no se puede. Vamos, hacemos esto, amigos. Inventario, ponemos una puerta. Ok, una puerta. Ok, perfecto. La bloqueamos para que nadie pueda salir. Y aquí mismo me voy a poner una fogata por esta parte. Espero no incendiar nada, por favor. Y vamos a poner una casa de campaña. Ya tenemos una aquí. Algo pequeño, algo básico. Nos vamos a arreglar para dormir nada más. Y pues bueno, amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado mucho. Si es así, ya saben, compártanlo. Suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales, ya que es súper importante. Deja un gran like porque vamos a llegar a más de 5000 likes, yo lo sé. Y pues ahora sí, nos vemos hasta un próximo episodio de Zombies. Hasta la próxima.